Isabel, ¿eres tú? Ángel, qué sorpresa cuando tienes el verlo. Sí, sí, creo que no nos vemos desde la fiesta de fin de curso. Hace ya unos años. Sí, tienes razón. ¿Y te acuerdas? Oh, tantas cosas. No sé por dónde empezar. Después de la universidad, estuve nadando practicando en Italia. Pues me ofrecieron una beca, una buena oportunidad de aprovecharme. Entonces, conocí a una mujer. ¿No es una italiana? María. No, eres española. Nos conocimos a través de internet. Un amigo me habló de forum fotografía y resultó que también participaba en ese forum. Así que poco a poco nos conocimos más. ¿Siempre con soledad? ¿Y la viste en la calle o en España? En España. Bueno, cuando terminé las prácticas, decidí de volver definitivamente a España. Y al principio vivimos en el apartamento, pero era demasiado pequeño y teníamos un niño. Por eso rentamos un chalet. Y ahora vivimos en las afueras. ¿Tienes una niña? ¿Cuántos años tienes? Solo tiene 6 meses. Muy chiquito. Se llama Lucía. ¿Tú qué? ¿Qué tal? Pues yo, como ves, trabajo aquí en la librería. Es niña de mi marido. Es de mi marido y es aquí donde me conocí. Un día venía a los libros de botánica, lo sabía cubrir el película y consejo y bueno, ya tengo hijos. Vaya, qué curioso. Oye, nos tenemos que ver. Mira, te puedo dar mi dirección de correo y podemos escribirnos. Quizá podamos vernos el fin de semana. Muy bien. Para nosotros el mejor día es el domingo, ya que lo sabe por la mañana. Trabajamos en la librería y por la tarde hacemos sus cosas de casa, en pie, a pensar, cocinar, ya sabes. Pero el domingo estamos. Muy bien. Pues hablo con Mariola y nos compartimos un correo. Reescríbeme entonces. Hasta pronto.